Hola, soy O'Reilly. Aquí estoy con F1 Manager 23 del equipo Aston Martin Gran Premio de Azerbaiyán. Este impresionante circuito urbano. Bueno, venimos de un gran resultado en el anterior Gran Premio, donde, bueno, pues los múltiples accidentes nos dieron la opción de sumar bastantes puntos. Llegamos con mejoras. Hasta 3 va a tener el coche de Stroll. Creo que es pues una suspensión alerón trasero y no sé si unos pontones. Creo que sí. Y creo que está alerón trasero lo que lleva a Porsche. Así que bueno, vamos a ver. Nos ha dado un plus muy grande en el efecto DRS. Me bajará un poquito en velocidad. Así que bueno, vamos a ver si eso funciona. Mucha gente penaliza. No sé si es porque había algunos toques en Q1 o en el entre en el sumo, pero me extraña. Stroll décimo y Pulcheri el último, bueno, la caja de cambios tocadísima, ¿no? Es carrera sprint, por tanto solo había un entrenamiento libre. Ya estamos en las qualis para el sprint y estamos en la Q2 con ambos a sufrir un poquito Stroll. Tenemos mala confianza, hemos conseguido buena configuración con Stroll, mala con Pulseire. Una pena que no hemos conseguido atinar. Ya sabemos que hay poco tiempo para hacerlo, pero con Stroll bastante buena, así que va a tener. Tiene las mejores herramientas, porque tiene las mejores. Tiene el conocimiento, ¿no? Esas piezas suficientemente alto, pero debería hacer buena quali. Hemos sufrido, ya digo, el bastante. Y a ver si tenemos alguna opción de entrar en Q3. Hemos arriesgado un poquito con los bonus. Necesitamos quedar octavos. Green light. Intentar coger un buen rebufo. Bueno, el precipito tampoco. Bueno, arranca Stroll. Vamos a ver ese tráfico. Esperemos que no nos moleste. Como puede molestar a Purcheire. Bueno, Stroll ha hecho morado en el último sector. Está en una décima de Russell. Que bueno, son los Red Bull los que marcan realmente las posiciones, ¿no? Ya vemos que nos sacan 9 décimas. Sainz, uf, auténtica salvaje. Y 1-2. Y a 1-2. Pulseire, uf, tremendo. Bueno, vamos a ver. Tenemos el tema de la sprint. Que entiendo que deberíamos ir con medio. Quedan otros libres también, queríamos con medio. Bueno, voy a usar el mismo neumático, aunque no veo que esté dando grandes resultados en los segundos intentos. De momento estaríamos en Q3 con los dos coches. Eso es un poco locura. Bueno, salimos. Estoy buscando ese rebufo de Verstappen. Joder, bon. Ay, bueno, se metía. Vamos a ver. Mejora Stroll, no mejora Purcheire. O Purcheire va a tener problemas. Esto lo está mejorando. Está ahora en posición de riesgo. Sexto. Bueno, gran tiempo. Porsche no creo que tenga opciones. No haber mejorado, queda décimo quinto. Una vez van a estar bastante separaditos, en la salida, que es la sprint. Bueno, pues vamos a ver Stroll.
puedo hacer en la Q3. Hay que decir que está con piezas nuevas también. También más o menos nuevas las tenía Purchere. Pero bueno, supongo que los reglajes afectan. Siempre buscando un Red Bull. Como se le aleja, ¿no? Como se le aleja. A 1-2, mala vuelta. Ha estado fino. Haremos mismo neumático. Esta vez se nos ha escapado Verstappen. Porque estamos yendo con demasiada velocidad. Ahora estoy en el primero, ojo a Botas, se aparta. Mejora en el segundo. Zona rápida. DRS. Y adelanta Gasly. Noveno, seguir más atrás para esa carrera de sprint, que antes tendremos estos entre los dos, donde vamos a poner las piezas viejas, que bueno, en el caso de Stroll están bastante bien. En el caso de Purchere algo más tocadita, sobre todo RS. Y la caja de cambios, que sí, pues la usaremos poco. Lástima que la tracción se nos va a ir. Está óptima. Lo único que está óptimo, pero se nos iría. Bueno, vamos a probar luego. Podemos revertir si es necesario. En este plan tenemos un poquito más de combustible. Y aquí yo creo que vaya así. Y veremos. Así que nada, vamos a hacer estos entrenos. Y luego vamos con la sprint. Bueno, vamos con la sprint. En los entrenos 2. Van discretos. Decimos séptimos, vigésimos. Pero bueno, no es el objetivo. Vale. Algo que imaginaba, yo creo que neumático plano. Eso sí, hay que poner otra vez las mejores piezas para ambos coches. Y bueno, hemos conseguido mejorar los reglajes de Purchair al 86%. Nada mal, ¿eh? Perdí un poco el tema de que teníamos en óptimo. Un poquito de la tracción, pero bueno, mejorado con rectas. No sé, yo creo que claramente blando. Una carrera que claramente compuesto blando. Que bueno, vamos a haberlo hecho del otro lado.
Y ya está. Eso es. Ahora hacemos estrategia. A ver, que me lío. Y vamos a tope. Noveno sale Stroll. Décimo quinto Porsche. La sprint de hoy es el momento de la sprint aquí, en Bakú. Se apagan las luces y allá vamos. ¿Algún medio? Pensé que se comía a los coches adelantados, pero creo que ha sido tremendo. Tiene Russell con medio por delante. A ver si le tira el coche. Lo tira. Le pasa. Y ahora con DRS. Busca Pérez. Bueno, este vamos a dejar de la estándar. Lejos y tendrá que defender. Y el DRS no tiene muchas opciones. Que ahora se lo puede devolver. Bueno, ya estamos con los accidentes, circuito urbano. Puede haber choques. Alfa Romeo. Eso no está fuera. Big crash there. El debris there. Watch out. Ya salga. Tenemos bandera amarilla. Safety car, safety car. Just need that delta positive. ¿Es safety? So happy to work those brakes. Sí, sí, safety al final. There is a crash. Be very careful. Safety car en una sprint. Nos reagrupamos. Estaban los Red Bull en otro planeta.
esperando que se retire ese safety car. Quedar 10 vueltas, quedar muy poquito. Safety car in this lap, it will be in this lap. Get ready. Copy that. On the tires perspective, we can push a bit more. Copy that. Vamos a tener a Russell y Leclerc con esos medios. Buscaré pasar ahora a Leclerc. En esta Bottas muy por delante. Va a ser otra buena víctima con medio. Coche de seguridad nos ha beneficiado los dos blandos. Coche aquí también. Vamos a seguir apretando. Tiene el fan sobrecalentado. Ahí está, Bottas. Gestionado esto. Vamos a enfriar un poquito. Pasarlo a Bottas con el DRS. Posible que él tenga también. Y eso nos condiciona ahí. Poco. Bueno, queda falta de 3 vueltas. Adelantado Bottas a Pérez. No tenemos energía. Tira por fuera. Ah,
Señor Tirabotas. Tremendo, tremendo Stroll. Al rojo, pero va a acabar tercero. That's checkered flag. Bueno, gran trabajo de Stroll. Ser tercero en la sprint. Y entre quienes se llevan puntos de la sprint de hoy está Lance Stroll. Sí, la suya ha sido una estrategia inteligente y me alegro. A las seis posiciones y además vas en primero, yo creo. Chale. Dos posiciones, pero no llegan los puntos. Y aquí llega el efectivamente, sale primero Stroll. Y bueno, vamos a ver qué tenemos de neumáticos. Uno blando, solo un blando. Esto es un poco suicida, entiendo. No es tan suicida. No parece, ni mucho menos. Una estrategia suicida. Creo que con Purcher vamos a ver al contrario. De todas maneras, él tiene más blandos. Seguramente. No, solo tiene un blando. Pero bueno, vamos a usar la misma estrategia. Pero no, o sea, al contrario. Bueno, vamos a salir fuerte. Y vamos a ver Stroll aprovechando nuevas piezas, mejoras. Bueno, ahora buen resultado. En la parrilla. Allá vamos con el Gran Premio de Azerbaiyán. Se apagan las luces y allá vamos. Bueno, hay medios por aquí. No sé si alejarse, pero va a ser complicado. Bueno, vaya gestionando. Un Red Bull es una quimera. Pero bueno, a ver si nos vamos con Lola. Yo creo que es el objetivo. Hey, esto a gestionar. Parece que estoy en esta vista. Y estoy dejando los neumáticos hechos. Vamos, ardiendo al rojo vivo. Bueno, Sainz se pone primero. A ver, Verstappen un poquito por detrás. Si nos enganchamos ahí con el DRS a Sainz. Eso, todo lo que no estemos ahí, aunque tenemos una estrategia que deberíamos estar más delante, vamos perdiendo poco a poco, pero. Ese DRS tiene que ser clave. Chastro se pone primero. Cinemático blando funcionando. Bueno, ahí vamos a estar adelantándonos. Va a venir llegando Verstappen. Y el tema es que Verstappen no se traiga a nadie. Parece que se ha ido. Y de esa forma, pues, intentar mantener nuestras opciones. Si la carrera va tranquila,
Buen ritmo de Stroll. Se ha metido en el grupo. Problemas para adelantar. Para tener ritmo, más bien. Bueno, estamos compitiendo con los Red Bull por el neumático. Ahora va poco a poco a ir decayendo. Y ahí hay que ver un poco cómo vamos. Yo también ya ahora Prieta Sainz. Que nos quita DRS. Una vuelta rápida tremenda. Están Gasly y Bottas por detrás. Unos peligros fuera de los cuerpos. Vamos a subir un poquito el ritmo. Y ahora Verstappen. Que nos adelanta. Y a ver si enganchamos otra vez un poco. Que si no, vamos a pasar mal. Nos vuelve a adelantar. Las zonas clave, no perder el rebufo. Enganchar DRS. Y seguir pegados en estas dos secciones con DRS. Es lo que debemos hacer. Ya queda parada, parada. Estamos gastando algo más de goma de lo previsto. Ojo que. Uf, DRS todavía lo tenemos. Y todavía aguantamos a Verstappen. Ya el neumático va a empezar a sufrir. Está pegándose Rochelle con Giovinazzi. Aquí ya no hay DRS. Y bandera amarilla. No parece nada grave. Y aguanto bastante más limpia la carrera que la de Australia. Vamos a llegar. Vamos a apretar un poco para. A ver si llegamos a ese DRS. Las últimas vueltas del neumático blando. Empezamos a perder bastante tiempo. Exprimiendo al máximo. Y vamos a entrar con Stroll. La verdad es que estamos perdiendo tiempo ahora en esta punta, sí. Para Bottas también, que tenía creo que blando. Interesante porque vamos a pelear con él. Los tres, buena parada. Vamos a mantener ahí buen margen. Bueno, calentamos neumático. Hasta el final. Coche de seguridad virtual dentro. Okay. Van a entrar todos. Sí, confirmado. Ha habido un choque. El problema de esto es que Stroll sale muy perjudicado. Ahora deberíamos poder comprobarlo.
Bien, veamos ahora en la curva 3. ¿Pero si es Stroll? Vemos lo justos que van. ¡Oh! Vaya, para nada ha sido intencionado, pero ha habido contacto. Ha sido, no, ha sido Pulchair, ha sido Pulchair. Es que estaba... Ha sido Pulchair. Bueno, menos mal que ha sido Pulchair. Y encima se ha cargado el coche. Otra vez. El alerón delantero vamos a cambiar. Bueno, ahora, como digo, van a entrar muchos. Y eso nos perjudica tremendamente. Porque van a parar un Red Bull. Bueno, no han parado. Vamos a ver la parada de Pulchair, que creo que va a ser lenta por el cambio de alerón. Pero estaba siendo un buen fin de semana para Pulchair. Me ha sorprendido mucho que no hayan entrado los Red Bull. Prácticamente último, queda Irma por detrás. Vale. Bueno, pues vamos a ver cuándo se va el virtual. Vamos a apretar ahora un poquito. Con pista libre, van a tener que entrar los de adelante. Está costando calentar el neumático, Pulchair. Eso ya es raro. La temperatura. Y bueno, vamos de momento controlando. Bueno, Gasly tiene que parar. Y ya vienen por detrás, pues eso. Leclerc. Bueno, Verstappen es un poco los que nos tienen que preocupar. Esto vamos a aguantar un poco, vamos a apretar aquí. Y llegamos un poco más de vida. Realizamos en Stroll, ya tiene. Bueno, Verstappen detrás. No. Podemos pelear con él. A ver si aguantamos al Ferrari de Leclerc. Va a ser complicado ahora. Es que nosotros tenemos medio. Estamos sobrecalentando. Que pelear con el Ferrari, eso sí. Esperar que se quede sin goma. Esperar que se quede sin goma y tener una opción de podio. Queda un mundo. Posible que Leclerc pegue machazo en algún momento. Quince vueltas para el final.
gran fin de semana de Stroll. Vamos a ver si lo culmina con otro tercer puesto. Puchele, que vaya fin de semana de sufrimiento. Ojo, ojo, ojo que aprieta. Ojo que aprieta. El accidente. ¡Ha habido un choque! La acción está ahora en la curva 16. También Albon aquí, en esta misma curva. Es un impacto bastante importante. Eso habrá afectado. Quiere escapar Leclerc, pero hay que cerrar a ver si va. Bueno, parece que lo controlamos. Tuya y mía entre Leclerc y Stroll. Podio está ahí. Múltiples adelantamientos. Esperemos que haya toques. Ahí está. En un toma y daca. Que no me gusta nada. A ver, ya un poquito de diferencia en el desgaste de neumáticos. Pero Leclerc no va a dar su brazo a torcer. Madre mía, ahí en paralelo. Que se estén adelantando continuamente. Bueno, yo creo que ya aquí podemos apretar. Pucha, va ahí bastante, bastante solito, así que lo podemos olvidar. Pasamos al ataque. Que con DRS es muy difícil quitártelo de encima. El tema de implementar, a lo mejor puedes defender bien. Se hace un poco el neumático. Cara ya lo que nos queda. Con un poquito de gap. Thank you.
Tiene controlado para hacer el podio Stroll, que ya le ha metido segundo y medio. Neumático de Leclerc se abre abajo, se ha quedado, así que ya podemos, porque además se va a pegar con Gasly. Y Sainz cruza la meta primero, se lleva la victoria. Verstappen, podio para Aston Martin, que quien nos lo iba a decir al arranque de la temporada. Podio en sprint, podio en la carrera para Stroll, gran fin de semana. Checkered flag is out. Tremendo resultado. Porsche 16º. ¡Qué gran resultado para Lance Stroll! Ha sido una actuación excelente. Ha fijado. Ahí está. Ferrari salir primero, pero Red Bull están en otro planeta. Stroll séptimo en el mundial, 21 puntos que saca en el fin de semana, con 5 puestos. Chile cede al 9 puntuado. Tiene un puntito también que sumamos, nos ponemos cerquita de Mercedes. Aunque bueno, esa lucha complicada. 19 puntos ha sacado el Farro. Solo le hemos metido 2 y está relativamente cerca. Parada ahí con Stroll. Somos sextos en las paradas, minimizando errores, que es lo que buscamos. Y ese cambio de adiós que perjudicó a Porcheire. Al final no conseguimos alguna garantía. Que no me recuerdo la posibilidad en clasificación. Creo que tenemos que ser octavos, o novenos, pero bueno, no sé, no recuerdo bien. Vamos. Bueno, pasan todas las piezas, aunque yo había roto un alerón Porcheire. Está en F2. Resultados. Bueno, nos dice Enrico Cardile que con las inversiones a corto plazo creo que podemos mejorar temporalmente la eficacia del centro de diseño para aumentar el número de ingenieros en plantilla y el número de proyectos. Esto ya nos lo hicimos una vez, así que yo creo que nos va a permitir hacer alguna mejora más. Así que probamos ese presupuesto. Y bueno, decir que ha habido ya un cambio reglamentario. Que finalmente, bueno, era de cambios en chasis o pontones. Había que decir que en qué se iba a centrar. Finalmente se ha decidido en chasis, o sea, que nosotros hemos votado al contrario, porque tenemos mejor chasis que pontones, y en pontones vamos a estar mucho peor, pero bueno. Así que bueno, buen tema, ya estamos mejor ahora mismo. Esto todo, ya digo que ha mejorado muchísimo. Y a seguir, con las mejoras, nos hemos puesto a diseñar un nuevo chasis, justo iba a acabar antes de que empezara el periodo, y estamos fabricando las nuevas piezas que las ha llevado Stroll, y Porcheire ha llevado, yo creo que eso, el alero. Así que con este buen resultado y esperando ya a Miami, siguiente fin de semana, donde ya acaba el periodo ATR y tendrá que empezar el siguiente, donde tenemos ese plus por el presupuesto este aprobado. A ver qué mejoras hacemos en un gran premio de velocidad máxima, aceleración y curva lenta. Entre Red Bull y Ferrari reparten las victorias. Así que nada, os voy dejando por aquí.
estos últimos dos buenos resultados. Bueno, quintos en pilotos o quintos en constructor, mejor dicho, y séptimos en piloto. Sí. Bueno, una pena que va a ser complicado, ¿no? Llegar un poquito más arriba. Y al final va a ser una temporada. Así que nada, bajamos aquí. Me despido. Hasta luego.